oso. Hola, mi nombre es Natalia y el día de hoy tenemos un invitado especial que es Stifler. Hola, mucho gusto. Gracias a Cocina Sin Excusas por la invitación. Y hoy les vamos a preparar un pollo al romero en crema de champiñones. Comenzamos a sazonar una pechuga que ya tenemos tajada con un poco de sal. La cantidad es completamente al gusto. También vamos a agregar un poco de pimienta negra recién molida. Recuerda que subimos video todos los lunes, miércoles y viernes a las 4 p.m. hora colombiana. Luego agregamos un poco de paprika. Pasamos a agregar lo que es el ajo en polvo. Y finalmente agregamos unas ramitas de romero y dejamos marinar por un momento. Vamos a machacar unos 3 dientes de ajo que vamos a utilizar más adelante. Por ahora vamos a picar una cebolla cabezona en cuadritos, aunque esta también se puede rallar si prefieres o te queda más fácil. Seguido vamos a picar unos champiñones de un grosor moderado. Llegó el turno de picar unas tiras de tocineta en cuadritos y también las reservamos por un momento. Cuéntanos desde dónde nos ves para así saber hasta dónde llegan nuestros videos. A una sartén le vamos a agregar un chorro de aceite de oliva y pasamos a agregar el ajo que teníamos machacado. Y ahí mismo agregamos la cebolla cabezona picada y mezclamos un poco. Vamos a agregar un poco de fondo de pollo, el cual está hecho de la cocción del hueso de la pechuga y algunas verduras como cebolla, ajo, zanahoria, apio y hierbas. En este punto pasamos a agregar los champiñones. Luego continuamos agregando crema de leche. Recuerda que las cantidades las dejamos al final del video, aunque en este caso son totalmente al gusto. Para darle espesor, vamos a disolver fécula de maíz en un poco de agua. Mezclamos muy bien sin que queden grumos y la agregamos al sartén. Ahora comenzamos a revolver para integrar todo muy bien. Y en este punto comenzamos a sazonar solamente con un poco de sal y un poco de pimienta negra recién molida. Ya nuestra crema va tomando espesor y lo que haremos será dejarla a fuego bien bajo mientras hacemos los demás procedimientos. En una sartén agregamos la tocineta picada y dejamos freír hasta que quede bien doradita. Esta se sofría en su propia grasa, por lo cual no necesitamos añadirle más aceite. En esta misma sartén agregamos la pechuga y dejamos dorar por cada lado. Si tienes alguna duda, me lo puedes hacer saber en la sección de comentarios. Vamos a agregarle un chorro de cualquier vino blanco que tengas y dejamos freír hasta que se reduzca un poco. En este punto agregamos la tocineta a nuestra crema y mezclamos hasta integrarla por completo. Para esta receta preparamos un delicioso arroz con maíces y arvejas. Comenzamos a emplatar de la manera que prefieras y listo. Recuerda que la lista de ingredientes siempre la dejamos al final del video. Ahora sí, a disfrutar de un delicioso pollo al romero en salsa de champiñones al mejor estilo de Cocina Sin Excusas, en este caso con el acompañamiento de Stifler. Bueno, y aquí tenemos el resultado de este plato, pollo al romero en crema de champiñones. Espero disfruten la receta, que lo preparen y recuerden que esto es Cocina Sin Excusas. ¿Qué otra receta les gustaría ver aquí? Déjenosla saber en la sección de comentarios. Esperamos que sea de su agrado y si lo preparan en casa, no olviden enviarnos fotos o videos para publicarlos en nuestra página. Los ingredientes que utilizamos fueron los siguientes. Cocina Sin Excusas. Síguenos para más recetas.